bienvenidos a un nuevo vídeo. Voy con Rubén y vamos camino a la Schreckhornhütte. Y nada, mañana el plan es hacer el Lauteraarhorn, un 4000 en el Berner Overland, en el cantón de Berna. Y nada, nos quedan unos 800 metros verticales y unos cuantos kilómetros todavía para llegar a la cabaña, pero bueno, vamos entretenidos con estas vistas. Ya hemos llegado a la cabaña que está ahí arriba. Rubén. En buenas condiciones, vale. En buenas condiciones. Vale. Y estas son las vistas. El Eiger. Y si no me equivoco, ese es el Finster, o el Finster está allí. Bueno, luego los pongo por ahí. Vamos para la cabaña. Bueno, son las 3 de la mañana. Y nada, se acaba de meter la niebla en el valle. Ahí, justo ahí, hay un Steinbock, un ibex. Y nada, salimos. Bueno, hemos encontrado el casco blanco y empezamos a subir. Estamos a 2400, llevamos 25 minutillos. Bueno, no sé qué será, estamos a 3150 metros, aquí en donde se hace el bivac. Y bueno, ahora tenemos que irnos para la arista. Brutal. ¿Cómo va? ¿Cómo va? A tope. Estamos a 3600 y llevamos 4 horas y 20. Por ahí va Rubén. Nada, seguimos. ¿Qué pasa, Rubén? Está un frío de la hostia. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a seguir. Estamos pensando en darnos la vuelta. Metros acima, pero nos preocupa la bajada. Vamos a hacer un descanso y decidimos, porque hace bastante viento y frío, no sé, ahora os cuento. Pues hasta ahí hemos llegado. Nada, ya nos vamos para abajo. Acabamos de recoger un par de cosas que teníamos en la cabaña. Y nada, un poco de sabor agridulce porque nos hemos quedado a 3000... Bueno, nos hemos quedado a 200 metros de la cima, a una altura de 3800 y algo. Y bueno, no pasa nada. Hemos hecho lo correcto en bajarnos porque ya hacía mucho viento y otros motivos, pero bueno, lo importante es bajar y ya volveremos a intentarlo otra vez. Nada, así que para casa ya. Igual luego intento entrevistar a Rubén y si no, pues estas son las vistas.